Ya son las 6:55 minutos de la mañana. A esta hora saludamos al profesor Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué le pasa? Buenos días, tranquilidad total. ¿Pero dónde está usted? ¿Por qué no se ve? Fantasma. ¿Por qué? No, yo para qué quiero, mire, estoy aquí recordando, Google me está, Facebook, mejor dicho, me está recordando dónde estaba yo hace 5 años. Y estaba tranquilo, no aquí corriendo, ni que me esté diciendo fantasma, ni nada que se le parezca. ¿Y dónde estaba hace 5 años? Ahí se lo acabo de enviar. ¿Quiere que le diga, Gonzalo? Ahí No, se lo pues acabo de yo, enviar. pero los oyentes no saben. No, pero si no se lo envío a los oyentes, se lo envío a ustedes. Estaba en la ONU. Estaba ahí en el puesto de discurso de la Asamblea General de la ONU, gracias a la entonces embajadora de Panamá en la ONU que me hizo un recorrido. Nos hizo, estaba yo con el señor Leonardo Greenspan, por las Naciones Unidas. Y ahí me, abriendo el Facebook, me encuentro con esa foto. Oiga, desde ahora le anuncio, para que no diga que no se lo dije, ayer me amenazaron con enviarme la invitación a la toma de posesión del señor Gustavo Petro. Así. Invitación formal. Porque esa va a ser una, dice Gonzalo, va a ser una toma de posesión histórica, y estoy totalmente de acuerdo, por múltiples razones. Pero yo le añado que esa toma de posesión va a ser una especie de cumbre también. Oiga lo que le digo. Yo también creo. Va a ser una Yo especie también de creo. cumbre por la, todos los que se van a congregar allí. ¿Y cómo, por qué lo van a invitar? Pero ¿y entonces cuál es Porque el punto? usted puede ir como para más directo, pero ¿por No, no, qué no, 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 alguien no. lo Me invitaría dijeron, a la toma de posesión? cuenta con que te voy a hacer llegar la invitación a la toma de posesión del presidente. Mira tú. Él es importante. Tranquilidad total. Y Está si me bien. mandan la invitación, Está bien, créame sí. que voy. Si hace Claro. 5 años estaba en la ONU, bueno, ¿por qué no va a estar en la Porque toma de 5 años. posesión de Petro? Porque no puedo estar en la toma de posesión histórica del señor Gustavo Petro. Claro que sí. Vamos a ver, fue una amenaza de que me van a enviar la invitación. Vamos a ver si es verdad. Así que usted tranquila. La única diferencia es que ahora transmitiré desde el parque, ¿no? En otra hora transmitía desde las principales emisoras de Colombia. Y como yo no tengo los vínculos que tiene el señor Gonzalo Lázari, pues esta vez transmitiré desde el parque, Qué ¿no? escándalo, O desde el Centro de Convenciones del Andino. Digo, el Centro ¿no? Comercial del Andino. Qué descaro. Porque ya ahora no tengo la oportunidad de hacer Qué uso de las descaro. grandes cadenas colombianas como el señor acá. Qué descaro. Oiga, y a propósito, antes de entrar en temas de Panamá, le tengo que decir, Gonzalo, que no puedo estar de acuerdo con la forma en que ha minimizado la entrevista de la insoportable Claudia Palacios, porque es insoportable, a la señora Francia Márquez, que además, si hubiera ensayado una respuesta, no le hubiera salido mejor, si lo hubiera ensayado. Le No, salió magistral. la respuesta fue bárbara. Magistral, sin levantar ni la ceja. Sin levantar ni la ceja. Pero los que de una u otra manera sabemos quién es Bárbara Palacio, digo Claudia Palacio, Claudia perdón. Palacio. Claudia Bárbara era Palacio la Miss. era la La Miss, Miss. correcto. Claudia Palacio es insoportable. ¿Qué le pasa a Melissa? ¿Qué le pasó? No sé, está viendo el ¿Qué le periódico. pasó? Estoy leyendo Ya para no, ya nos dimos cuenta, todo el país se enteró. ver. Todo el país se enteró que estaba leyendo. Este es el típico caso, Gonzalo, del periodista que se quiere hacer gracioso. Y más que gracioso, para mi gusto, tratando de minimizar al entrevistado. Oye, Flores, ya está buscando trabajo. Con toda la Mire, sometida que le tiene usted aquí, no ella le tiene da, ahí un no. bolígrafo en la Eso, mano y qué está sometida, subrayando. qué La pobre no sometida. tiene día libre ni Tiene un nada. bolígrafo y está subrayando. Está buscando Estoy, trabajo. sí, lo más importante.
para poder saber qué pasa aquí en Panamá. Ay, pues ahí está. Funcionaron las conversaciones en Colombia. Entonces, así está haciendo el trabajo. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿y cómo que es? Vivir sabroso. Sí, vivir sabroso. Que entiendo, es una expresión muy coloquial, sobre todo los costeños allá en Colombia. Y es que la periodista dice, hacía alusión a una casa que hay al lado de la casa de Nariño. Uh-huh, exactamente. Pero además fue el gesto que hizo, o sea, no es que hizo la pregunta, oiga, y ahora va a vivir sabroso, como dicen ustedes en la costa. Hasta el gesto, el lenguaje corporal de la periodista, fue evidente que trató de esquinar o de incomodar a la entrevistada. Y bueno, le salió el tiro por la culata a la periodista, como usualmente le ocurre a los periodistas que adoptan ese tipo de actitud. Es que porque a ver, yo minimizo esto a tal punto de comentarlo, porque yo creo que con la respuesta de Francia Márquez no hay que comentar absolutamente más nada. Es que la respuesta de Francia Márquez fue magistral. Magistral. A ver, Francia Márquez no es que sea santa de mi devoción como candidata presidencial. No, 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 no. Pero la respuesta fue... ¿Qué dijo Gonzalo? Yo no lo he escuchado. No, pues, que vivir sabroso no. Que la, o sea, lo que pasa es que habría que ponerlo... Entre otras cosas, la mandó a entender qué es vivir sabroso. Exactamente. Entre otras cosas, la mandó. Vaya y aprenda lo que es vivir sabroso para nosotros. Exactamente. Entonces, yo invito a que los oyentes vayan a YouTube, ahí está ya en YouTube el video de Francia Márquez con Claudio López. Y yo creo que, así como el fondo, las formas importan. Y la forma y el fondo, como Claudia Palacios generó la pregunta, pues yo para comentar no tengo más sino la respuesta de Francia. Porque diga que usted quiere ser solidario con su colega. No, en absoluto, pues yo tengo bastantes críticas sobre Vicky Dávila, sobre Daniel Coronel, incluso sobre Claudio Palacio. No son ni mis amigos. Yo pensé que sí te estabas solidarizando con ella, porque como no querías comentar. No, es que no quiero comentar. A ver, Flor, ¿qué voy a comentar cuando tengo la respuesta de la vicepresidenta, que es magistral? ¿Qué se puede comentar? Que lo que hizo Claudia López y la forma en cómo preguntó, más allá del fondo, no estuvo correcta, pero por supuesto, pero ¿qué más se va a comentar si la respuesta ya está? Y lo que hizo fue vapulear, como dice el profesor Claudia Palacio. Fíjense que el creo que coincidió, porque eso circuló ayer en la tarde con mucha presión acá en Panamá, pero creo que más temprano, y yo me imagino, Flor, que es que coincidió con la fecha, porque de pronto pude ver que a mi celular llegaba por varias cuentas de WhatsApp. ¿Se acuerda aquella triste reacción que tuvo el entonces presidente Martinelli a una pregunta que le hizo Hugo Famanía? Sí, sí. Y estuvo circulando más temprano ese episodio triste realmente, porque allí quien quedó muy mal fue el presidente. Hugo Famanía hizo una pregunta, a él no le gustó, y él le salió con cuatro piedras en la mano el presidente, hablándole de problemas, sí, que como cualquier ser humano en su momento haya podido tener el periodista. Aquí, en este caso, fue al revés. El entrevistado tratando de minimizar o de ridiculizar o descalificar al periodista, y quien quedó descalificado por el tipo de respuesta fue el entrevistado y no el periodista. El periodista hizo su pregunta, ahora si a la persona le incomodó, mala suerte para el entrevistado, ¿no? Acá fue al revés, acá fue el periodista tratando de ridiculizar o disminuir a la entrevistada, y la entrevistada... No, pero ¿qué respuesta? Con una escopeta de dos cañones. No, pues, pero bueno. ¿Qué respuesta? Ahora la voy a escuchar. Ay, pero qué pereza con usted, que no ha escuchado eso todavía. Estoy con COVID, profesor. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene? O sea, no. Eso la inhabilitó. Me inhabilitó de muchas cosas porque me sentía mal. Entonces estaba acostada, pues, desconectada. Pero está acostada seguramente viendo televisión. No, qué va. Mire, el tema de la apertura de la relación comercial o de la frontera con Colombia... con Venezuela, perdón, Gonzalo. Yo puedo entender el argumento político ideológico de Petro para haber dado este anuncio. Pero también puedo entender las razones,
más allá de las políticas, cuidado, más allá de las razones políticas e ideológicas que tuvo Duque o antes de Duque Santos para cortar las relaciones y cerrar la frontera. Pero usted mismo nos dice que hay 1.600.000 venezolanos en Colombia. Si a un Estado le cuesta resolver las necesidades básicas de su propia población, imagínese el dolor de cabeza que se le genera a cualquier otro Estado cuando se dan estas bombas migratorias, que es lo que está pasando con lo de Ucrania. Ya más de 4 millones, 6 millones, no sé cuántos ucranianos sí. Que han salido de Ucrania, y que Polonia no estaba preparado para esto, que es el país el mayor receptor sí. De ucranianos. En el caso de Colombia o del tema de la dictadura venezolana, ninguno de los países de la región estaba preparado para esta diáspora venezolana. No vamos a entrar aquí a discutir lo bueno, lo malo y lo feo, sino que es una realidad. Es una realidad política, es una realidad humana, es una realidad económica. Entonces, nadie estaba preparado para esto. Entonces, se da esta diáspora. Imagínense, si los cálculos formales dicen que son 1.600.000 en Colombia, con seguridad es un poco más. Con seguridad es un poco más. Entonces, los estados que están alrededor dicen, oye, pero ¿quién no estaba preparado para esto? Y yo estoy en la obligación de que tengo que atender humanamente a esa gente que ha llegado. Y esto estamos hablando de inversión de recursos, inversión de tiempo, inversión de recursos humanos también. Entonces, sustrayéndome del componente político e ideológico para haber cerrado la frontera Colombia-Venezuela, no deja de haber otro componente que para el Estado colombiano y para los que están alrededor también se constituyó en un dolor de cabeza, no por culpa de los venezolanos que salieron, por culpa de la dictadura venezolana. Y es en donde, bueno, la humanidad sigue avanzando, pero no avanzan algunas cosas. No hay una reacción concertada, decir, hey, tú puedes ser todo lo comunista que te dé la gana, tú puedes ser todo lo capitalista que te dé la gana, pero mantén las condiciones para que tu gente se quede en su país. El que se quiere ir por estudio, por trabajo, ya sea otra historia. Pero no que se vayan porque hay un régimen que además de que persigue, además le disminuye la calidad de vida a la gente. Que es lo que está pasando ahora. Obviamente allá es una guerra formal de Rusia invadiendo Ucrania. El resto de los países no estaban preparados para esto. Y mire por dónde va esto allá. Ahora, ¿cuál es el otro país que ahora Rusia está amenazando? Creo que es, si no me equivoco, es Lituania. Que sí es de la Unión Europea. Lituania, supuestamente. Y entonces ya le dijeron, ¿cómo es? Véame vivo, Rusia, que aquí sí te caemos en plancha. Pero es por el ánimo. Pero la guerra por la guerra, creo que no. Hay algo que se rescata del presidente Iván Duque. Iván Duque pudo haber tenido una gran cantidad de errores. Su popularidad es muy baja. Pero al señor hay que reconocerle que en el tema migratorio, ese es su estrella, el tema migratorio. El hecho de normalizar el estatus migratorio de más de 600.000, 700.000 venezolanos, incluso hablan a veces de 900.000 venezolanos, es de aplaudir. Porque yo me remito a esa actitud que tuvo Colombia para con los venezolanos, a la actitud que tuvo Alemania para con los sirios. Colombia está recibiendo una gran cantidad de venezolanos, incluso recibiéndolos a nivel de tránsito, porque muchos seguían en su momento hacia Chile, Perú, Ecuador, o subían hacia el Darién, Panamá y hacia arriba. Y todos los países le pusieron visa a los venezolanos. Colombia dijo, no, nosotros nunca le vamos a poner visa al país hermano, a los venezolanos, porque sabemos lo que se está viviendo allá. Y así como ellos fueron receptores con nosotros, nosotros debemos ser receptivos ahora. Receptivos ellos con nosotros, ahora tenemos que ser nosotros receptivos con ellos. Colombia se quedó sola. Sola. Los del patio miraron hacia otro lado, ese problema no es mío, nosotros ponemos visa y usted sigue con su tema. Y aún así el presidente Iván Duque logró estabilizar
o regular, en este caso, el estatus migratorio de, repito, 600.000, 700.000, 800.000 venezolanos. Yo sí creo que eso es de aplaudir. Así como creo que también hay que aplaudir el hecho de que se abran las fronteras, se abra el canal de comunicación. Fíjese, con el presidente Santos, más allá de que había una distancia con el presidente Maduro, hay que decirlo, había un canal de comunicación. Y es que usted no puede cerrarse a su país vecino, el que era su principal socio comercial. ¿Por qué? Porque el presidente Iván Duque se va y Nicolás Maduro sigue allí, atornillado. Tomando en cuenta además que hay 1.500.000 personas en Colombia que no tienen respuesta. Y algunos insisten en seguir reconociendo a Juan Guaidó. Entonces, ¿eso significa que hay que reconocer a Nicolás Maduro como un demócrata? No, definitivamente no. Pero así como en su momento, y sobre todo para gente como el trumpista que piensa así, hay que recordarle al trumpista que el señor Donald Trump se reunió con Kim Jong-un, que es un dictador, pero a ultranza, ¿no? Y además, dos veces. Entonces, yo creo que hay que ser, como dicen algunos colegas, pragmático en este caso. Abramos las fronteras, generemos un canal de comunicación. Ahora, yo, Gonzalo Lázari, no lo invitaría a la toma de posesión. Y yo, Gonzalo Lázari, si fuese asesor de Gustavo Petro, le seguiría diciendo al ya presidente electo que continúe diciendo, porque él lo ha dicho, que Nicolás Maduro es un dictador. Habrá que ver qué pasa. Profesor, dice que ojalá vaya a Colombia y se tome una foto con Guaidó. Yo me encuentro a Guaidó, yo me la tomo, a pesar de lo que Gonzalo diga. Yo. ¿Para la taquilla qué? No, porque yo reconozco la lucha a favor de la democracia y él es uno de los luchadores por la democracia en Venezuela. Nadie está diciendo lo contrario. No, sí me la tomo, sin ningún reparo. Pero la consulta es... ¿beneficia en este momento que algunos países, incluso Estados Unidos, sigan reconociendo a Guaidó como presidente? No. Ya eso ni quita ni pone rey. ¿Por eso? Porque políticamente el argumento constitucional utilizado para reconocer a Guaidó ya expiró. Entonces ya eso ya políticamente se flateó. ¿Usted invitaría a Nicolás Maduro a la toma de posesión? Si fuese asesor de Gustavo Petro. O sea, si curso invitaciones a todos los presidentes de Latinoamérica, ¿cómo lo dejaría por fuera? Pero si lo has acusado no sé cuántas veces de dictador. Yo voy a invitar a un dictador a mi toma de posesión. Pero dice Gonzalo que Díaz-Canel con seguridad va a ir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que ha dicho Gustavo Petro de alguna u otra forma es que él quiere establecer y hacer un balance dentro de la región, unir la región. Flor, pero hay que decir algo. Gustavo Petro era los que decía que Estados Unidos estaba equivocado al no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la cumbre de las Américas, ¿no? A pesar de que eran dictaduras. Entonces ese discurso indica que pudiera invitarlo. Sí, yo creo que sí lo va a invitar. Estoy seguro de eso. Y ahí va a estar Fernández, va a estar Boric, va a estar Evo, va a estar Luis Arce. Oh, eso va a ser un festín. Y no le quiero contar si gana Lula, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones en Brasil? Octubre. No, si gana Lula, ahí veía un mapa ayer de un periodista este que era de CNN, teñido de rojo, y pronto vendrá, y él estaba feliz, pronto llegará a Brasil también. Solo quedarían Paraguay, Ecuador y Uruguay. Y en el caso de Panamá lo ponen como un gobierno de centro. Sí. Me llamó la atención que en todos los mapas que han estado publicando ponen a Panamá como un gobierno de centro. Me llama la atención, es curioso, pero bueno. ¿Usted cree que es de derecha? Yo creo que es de derecha y pro-yanqui además. Pro-yanqui. Bueno, aquí me dice alguien que tiene por qué saber lo que a la toma de posesión quien invita es el presidente saliente. No el entrante. Y tiene sentido porque el entrante es entrante. El entrante es... Hasta que no diga lo juro, no es presidente. Duque es amigo suyo, ese proceso lo va a invitar. ¿Mío? Okay. Usted lo entrevistó incluso y todo, ¿no? Dos veces. Antes de ser presidente y siendo presidente. No. ¿No? Siendo presidente. Dos veces como presidente. Pero antes de ser presidente también. No. ¡Sí, señor! Sí. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro, sí. Con su libro de Economía Naranja. Ajá.
Sí, tienes razón, Flor. Sí. Pero yo ni sabía quién era. Después, siendo presidente, lo entrevisté dos veces. Bueno, pero es que yo he entrevistado a todos, a Uribe, a Santos, a Duque, a los tres últimos. Eso de que yo no sabía ni quién era Gonzalo me recuerda cuando yo vi a Juanes por primera vez. Juanes me preguntó dónde estaba la cabina y yo sí pasé allá, ¿ves? Me di cuenta después que era alguien famoso porque venía una carga de gente detrás. Un poco de mujeres detrás. No puede ser. Y dije, ¿quién es ese? Juanes. Conversé bueno, con Juanes. A mí me pasa por delante y no sé quién es. Juanes. No, ni idea. Eso, no, hombre, no. Yo no, ya a estas alturas de mi vida sí sé quién es Juanes. Ustedes porque son faranduleros, pero yo en no, ese ya. Momento, cuando estaba famoso el tema de la camisa negra, no tenía idea de quién era. Ustedes que son faranduleros, yo no. Oye, me quedo preocupado con esta información que me dio a la persona. ¿Qué le porque dieron? Porque a mí quien me amenazó de invitarme es el equipo del Círculo Cero de Petro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿usted se mueve en esas aguas? No, yo no me muevo en ninguna agua, cálmese. El señor es, bueno, íntimo de alguien muy cercano a Gustavo Petro. Pero cálmese. Íntimo. Mira tú. Íntimo. Cálmese, cálmese, que yo no tengo arte ni parte. Profe, ¿cómo es posible, dicen oyentes, que usted pueda entrevistar a presidentes de otros países, como el caso del presidente de Colombia y el presidente de Panamá, para no decir lo que pusieron allí? ¡Nada! Bueno, para que usted vea. Oiga, tiene razón. Porque yo entrevisté. Dice su amigo, además es su amigo, ¿no? ¿Cómo que se llama el que era el ex de Chile? Boric. Piñera. 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 Y a Boric antes de que fuera entrevisté electo. Entrevisté a Duque, entrevisté a Santos, a Uribe. Estuve en la conferencia de prensa con el primer ministro de Israel. Estuve en la reunión de Varela con Trump. Pero a Cortizo. Es que ni en la calle me lo encuentro. Pero... Su amigo. Menos mal. ¿No? No, menos mal. Menos mal. Pero, no sé, vamos a ver si la amenaza se cumple. Vamos a ver primero, por lo que me están escribiendo acá. Pero claro que se va a cumplir y usted va a ir. Quédese tranquilo. No, pero es que me preocupa por lo que me están explicando acá, porque es que dice que es altamente probable que el presidente entrante curse invitaciones. Pero como usted se puede imaginar, Gonzalo, yo no quiero que me inviten a estar en una silla sentado ahí viendo, yo quiero estar en el área de invitación donde como periodista, periodísticamente, no como periodista, me pueda mover y pueda filmar y pueda meter el micrófono. No quiero estar ahí sentado escuchando discursos, lo puedo ver de mi casa. Pero bueno, vamos a esperar a que ocurra primero. A que yo no conocía, ¿vieron la portada de la prensa de hoy? Sí. ¿De qué va a hablar de David Sayet? Sí. Oiga, pero él no sabía eso desde antes. David Sayet tiene coraje. Le tengo mucho aprecio. Nos conocemos, él es menor que yo, pero nos conocemos de la época de escuela. Pero tiene coraje. David Sayet se enteró ahora. Primero, todos los partidos políticos en Panamá funcionan de la misma manera estúpida de pensar que el gobierno es propiedad de ellos. Todos, todos funcionan así. Todos. Pero dentro de los todos, el que más exacerba esa actitud de que el gobierno es propiedad de ellos es el PRD. Sí, todos funcionan igual, pero el PRD es el que más exacerba esa actitud. Y entonces... Sería la primera temporada de Vayas a Terapia, gracias. ¿Qué es eso? ¿Quién va para terapia? No, te estoy aquí unas cosas, ya va. Se metió el audio. ¿Temporada de playa? ¿Esto qué es? Si estamos en temporada de lluvia. Hay temporada de playa, temporada de playa. Entonces, el economista David Sayet se acaba de enterar que si tú dices algo que riña contra el partido y muy particularmente contra el PRD, tú te vas. Entonces no me quedó claro si él se fue o lo sacaron al final. Ahí leí la entrevista larguísima, por cierto, que le dio la prensa, pero me he reído tanto leyendo eso más temprano. Y yo, tiene coraje David, él se enteró de que así funciona esta historia.
Pues sí, siempre funcionaba así, desde la época de la dictadura de Omar Torrijos, su pariente. No, y ha sido un PRD activo, profesor, ¿no? Es, es un PRD ahí si cualquiera. Él venía de vocero a las emisoras del PRD en las campañas, acuérdese. Bueno. Entonces, bueno, ya, ya somos dos los panameños que le decimos al procurador, ojo, yo lo dije primero y David Sayer lo dice ahora, ya somos dos que le decimos al procurador. No he visto la computadora, no he visto quién la maneja, pero sí existe la computadora que revisa si Flora Altamiranda, que está siendo nombrada en el MEF, es o no es PRD. O si es de otro partido, o si no está inscrita en ningún partido. Esa computadora sí existe en la presidencia de la República. Yo no la he visto. Yo no he visto quién la maneja, pero sí existe. Bueno, yo que nunca he visto los vericuetos de la presidencia, sé que existe. David Sayet, que incluso hasta fue director de la UAF y todo lo demás, dice que él tampoco la ha visto, pero que él sabe que existe. Así ya somos dos procuradores. Ya somos dos panameños que decimos no la hemos visto, pero existe. Y usted pretende escudar a los periodistas que trabajan con gobierno, ¿no? Ahí está. A los periodistas. No, porque viene a colación el tema que estábamos hablando hace un par de días sobre los periodistas trabajando en el gobierno. Pero que yo le decía, claro, ¿qué tiene que ver los periodistas con esta nota? Espérese un momento. ¿Qué dice la nota? ¿Cuál es el titular de la nota? Nota de Sayet. De Sayet. Me dijeron, tienes que renunciar o te vamos a destituir. La pregunta es, ¿por qué lo destituyeron? ¿O porque él hizo algún comentario en contra del PRD solamente para que los oyentes queden claros? Ah, es, que no, es que no estoy entendiendo. La consulta es, ¿él criticó al partido, sí o no? Sí, él hizo unas declaraciones hace poco que no me acuerdo exactamente qué fue lo dijo, pero sí, contra el PRD. Perfecto, contra el PRD. Esto viene a colación a lo que habíamos hablado hace dos días. Con respecto a los periodistas. Escúcheme un momento. Pero déjelo terminar. Por favor. Es que no entiendo. Déjelo terminar. Es que entienda que usted hoy sale a decir que eso es la realidad del país, que es la realidad politiquera del país y del gobierno. Y hace dos días usted decía, no, pero es que el periodista tiene una función en el gobierno. Uh-huh. Si un periodista llega a un gobierno, no es para criticar. Ah, ahora sí está en contra de esa posición política partidista. ¿Qué tiene que ver la pestaña con lo otro? No. Sí, tiene que ver, porque hoy usted cambia el discurso que tuvo hace... ¿Pero de qué? Si no estamos hablando de ningún periodista. Pero es no que importa. Si yo también... ¿Y qué tiene que ver? Es que no importa si forma parte de un pero partido no, de un gobierno. Es que no importa qué viene la historia. O sea, si estamos hablando de la... No entiendo yo tampoco, Gonzalo. Estoy escuchando, pero no les entiendo. Les explico. Hace dos días estábamos hablando de los periodistas que trabajan para un gobierno. Correcto. Yo dije, me parece errado que un periodista vaya a trabajar en un gobierno porque al final no va a poder ser crítico. Y el profesor dijo, pero es que un periodista trabaja para un gobierno no para criticar, sino para cumplir su función. Cosa que yo creo que está mal. Un periodista está para fiscalizar. Ahora, tres doritos después, el profesor sale a decir, no, pero que esa es la realidad. Si usted critica, usted se va. Bueno, pero la pregunta es... Pero si David Sayer no es periodista. Es que no importa. No, y que tiene que ver que sea periodista. Pero es que no tiene que ver el tema de los periodistas y el tema. No entiendo qué tiene que ver el periodista. Porque usted hace dos días escudaba y se excusaba de que esa era la posición del gobierno. Pues claro, ¿ya tomaste café? No, pues. ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? No entiendo. Ok, repito. ¿El señor fue crítico del PRD, sí o no? Sí. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Usted le parece eso normal? Que la actitud que haya tomado el partido, con él por sus críticas es el normal. El partido no la tomó, la tomó el Ejecutivo. Ok, perfecto. ¿Usted cree que es normal esa actitud del Ejecutivo? Bueno, yo sí creo en algo. Si tú eres parte del gobierno, a ti te queda muy incómodo criticar al gobierno. Ahí está, pero volvemos al mismo tema de hace dos días. Pero es que nuevamente sigues enredado. No sigo enredado. Sí, sigues enredado. Te voy a explicar por qué. Porque me sorprende que digas que el periodista está diseñado solamente para trabajar en medio de comunicación social, y eso no es así. No es así. Eso no es así. El periodista es un individuo que está formado profesionalmente para informar, que no es lo mismo la función del periodista dentro de una sala de redacción que el periodista dirigiendo una oficina de información de una empresa privada
o de una oficina estatal. No es lo mismo el modelo de trabajo. Uh-huh. Dicho eso, hace dos días también te dije que sí hay periodistas militantes, particularmente del PRD, que además se mueven juntos cada cinco años, y que hay otro grupo de periodistas, y que en esta administración del presidente Cortizo lo he visto más que en administraciones anteriores, periodistas, ¿sí?, que se han mantenido en su trabajo, haciendo su trabajo, sin entrar a la militancia político-partidista. Exactamente. Fue lo que dije. Perfecto. Y eso te lo sustento, y siquiera hasta con nombres. Entonces, el día de hoy sale a decir, el día de hoy usted sale a decir que qué barbaridad, que ahí, no se, que ahí está el PRD acabando, bueno, con uno de sus miembros del gabinete. He dicho eso. Ah, bueno, está bien. He dicho lo contrario. He dicho que me mueve a risa las declaraciones de David Sayer, que ahora, en el 2022, se enteró que el PRD trabaja así. Que desde la época de su pariente Omar Torrijos, esto no ha cambiado. El PRD, con mucho más énfasis que los arnulfistas, que los cambios democráticos, que los molirenas, que los populares, que no sé cuántos partidos, el PRD con mucho más énfasis, comete el error de que cuando llega al poder político del Estado, consideran que el gobierno es propiedad de ellos. Entonces no se puede criticar el PRD. Pero no nos hagamos los locos. Pero tú no puedes ser un funcionario del equipo de la economía, de económico, o del equipo de economía de la presidencia, y decir, es que la administración está endeudando demasiado al país. ¿Y por qué no se puede decir? Porque lo tiene que decir en la mesa. A ver. Lo tiene que decir en la mesa de discusión. Tú no eres ético. Tú no eres ético. Si tú estás en la mesa de discusión, se toma una decisión y luego sales a disparar afuera porque no te gustó la decisión. O sea, tú te tienes que ir. Cuando tú no estás de acuerdo con la decisión, ya sea en una empresa privada o en el gobierno, tú te tienes que ir. Si no, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, gracias, pero no gracias. Profesor, entonces, ¿a dónde está la autocrítica? Tú no puedes ser un francotirador de un gobierno. El problema es que aquí los miembros del gobierno usualmente son pocas las entrevistas que dan. Pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo y usted lo sabe. En gran parte de América Latina, en donde sí hay una correlación importante en el número de entrevistas que dan funcionarios públicos, uno puede escuchar cuando dicen, nos estamos equivocando, tenemos que corregir esto. El mejor ejemplo fue en Colombia, con la reforma tributaria que generó todo ese boom del estallido social hace un año. Entonces, yo no puedo creer que ahora usted diga que el señor no puede decir nada. Y que un periodista cuando trabaja en el gobierno tampoco puede decir absolutamente nada. Sí, pero lo que el profesor dice es que ¿por qué no lo dijo en la mesa? Sale entonces a hacer el alboroto en la calle. ¿Usted cree, Gonzalo, que no lo habrá dicho? No sé, pero no nos hagamos los tontos, y yo creo que el profesor puede mejor que tú y que yo analizar ese tema. El señor Sayet, profe, a todas luces se ve que tiene un tipo de aspiración y que no quiere que lo sigan vinculando con el PRD. Evidentemente, Flori, en la entrevista que le da hoy a la prensa, lo dice casi que al final. Quiere ser candidato a diputado, me parece muy bien, y aplauso, y ojalá gane, porque además sería un buen aporte en la asamblea de David Sayet. Pero esta historia, ahora te enteraste, ¿cómo funciona esto allá adentro? Ahora él quiere distanciarse porque tiene un interés político que me imagino él sentirá que el PRD se lo daña, ¿no? Sí, bueno. 729 mil. O sea, entonces, no, yo quiero cerrar este capítulo. ¿Usted justifica entonces la actitud del Ejecutivo? ¿En qué? En sacar al señor. Pero por Dios. No es problema mío, es problema de ellos. No. Tienes una mesa de debate. Me importa. Tú tienes una mesa de debate donde se discuten los temas y en donde tú, como asesor financiero, como director de la UAF, como viceministro de Finanzas, todos los cargos ocupados ayer, pudiste haber dicho, no, mira, yo creo que debemos hacer esto. ¿Y usted cree que no lo dijo? Pero eso es lo que no sabemos. Voy a invitarlo, Gonzalo. No, pero es que el problema es que aquí seguimos justificando en que quienes hacen parte del gobierno se queden callados ante cualquier crítica. No, tienes una mesa de discusión. No importa. No. Es que tú no tienes elementos éticos. Pero por supuesto que tienes. ¿Qué pasa? Tú tienes que tener una ética profesional. Y yo la tengo. Si tú estás en una mesa de debate, un directivo de una empresa, de un gabinete del gobierno, allí donde tú debates el tema y allí donde tú planteas tu discusión, y en un momento se va a tomar una decisión. Lo que es antiético es que después que se tomaron las decisiones, porque cuando se tomó la decisión
de cerrar el país, ¿a dónde estabas ayer si no era en esa mesa de discusión? Ahora, no, yo estaba ahí, era viceministro. Ahora critica, ahora dice que es la draconiana. Ahora, profesor, si él eso que está diciendo ahora a través de los medios de comunicación lo dijo en esa mesa de la que usted habla y salió ahora a decirlo, yo no lo veo mal. Sí, ya salió. Exacto, yo lo dije allá y por eso ahora lo estoy diciendo acá. Lo dije allá que estaba pasando, que no me gustaba. Pero tú tienes que tener una ética. Tú no puedes convertirte en un francotirador a lo interno. Tú no puedes convertirte en una persona que desde el gobierno le entrega municiones a la oposición para que te dispare. Porque tú tienes una mesa de discusión. Porque tú vas a un debate en el gabinete, porque tú vas a un debate en el gabinete del ministro, donde tú dices, mira, yo creo que aquí, yo creo que acá, mejor hagamos esto, yo propongo esto, y se va a tomar una decisión con la que tú vas a estar de acuerdo o con la que tú vas a estar en contra. Si tú estás en contra, pero te mantuviste en el gobierno, bueno, aceptaste la decisión de la mayoría. Ah, pero puedes estar en contra y puedes opinar que estuviste en contra. A lo interno, pero por supuesto no, que sí. ¿Y en una entrevista no? No, no lo puedes hacer. No, profe, lo puedes hacer. Mira, vamos a poner un ejemplo muy simple. Nos reunimos nosotros cuatro a discutir cómo llevamos el programa. Y no, pero es que yo creo que debemos hacer esto. Y no, que yo creo que hacer lo otro. Y no, que es que yo creo. Y cada uno va a aportar su idea. Y al final decimos, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Es correcto que al aire ventilemos y que, bueno, pero es que yo dije que hiciéramos esto y ustedes no quisieron. No. Es correcto. Profe, a ver. No es ético. A ver, el señor primero no salió corriendo a decir esto. No. Le hicieron una entrevista. Así y es. Si a mí me hacen una entrevista tomando en cuenta el ejemplo que usted está diciendo, usted puede decir, oiga, yo respeto la línea editorial del programa, no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero la respeto, o no. Si ya la dije allá adentro y si no, ya me fui, y si ya me fui, entonces, ¿por qué no decirla, no? Tenemos llamada. Este Gonzalo tiene que sacar el tren de aterrizaje. No, de verdad. No, entonces yo vivo un mundo de castillos y fantasías. Total, porque es que tú no puedes constituirte un francotirador del gobierno para el cual tú trabajas. Las críticas las tienes que hacer adentro. Pero los si ya la. No, profesor, las pero. Las correcciones las tienes que pero hacer. Pero si adentro. Ya lo hiciste y no te pararon bola, puedes salir y decirlo. Él puede decir todo lo que le da la gana ya. Por supuesto, ya no es parte ni del gobierno ni del PRD porque renunció al PRD. Pero a mí lo único que me ha sorprendido, que es lo que le activó el botón a Gonzalo, es que dije que Zayet se enteró hoy que el PRD funciona así, que igual funcionan los otros partidos, pero que en el PRD esa actitud es más exacerbada que en el resto de los partidos. El error de los políticos es considerar que porque ganaron una elección, el gobierno es propiedad de ellos. Y es un error, porque el gobierno es un ente público. ¿O es que los que son de oposición pagan menos impuestos que los que son de gobierno? No, o es que los que son de oposición no tienen derecho a aspirar a ocupar un cargo en el gobierno. Por supuesto tienen derecho a ocupar un cargo en el gobierno, pero aquí hay la mala práctica, la tara de pensar que porque ganaron la elección, en el caso particular el ejecutivo, es propiedad del partido que ganó, y eso es lo que lo lleva 5 años después al despeñadero político electoral. Buenos días. Buenos días, profesor. Rápidamente. Lamento mucho ir en contra de todo lo que usted dice. Toda persona que tiene poder quiere escuchar siempre lo que él le conviene. ¿Qué pasa? Cuando usted está en gobierno, mucha gente puede hacer los comentarios en la mesa, como usted dice. Pero una vez que pasa eso, hay dos reacciones. O se lo aceptan o lo dejan tranquilito ahí. Pero cuando la gente sale a decir las cosas después que lo votan, ya sea de gobierno o de empresa privada, usted mismo lo ha dicho, ¿por qué sale ahora a decirlo y no lo dijo cuando estaba adentro? Bueno, esa es una discusión que usted puede compartir con los periodistas, esa pregunta tonta. No, gracias, amigo, que tengo que avanzar, gracias. ¿Por qué lo dijo ahora y no lo dijo antes? La pregunta tonta de siempre. ¿Por qué lo dice ahora? Bueno, hoy que lo haya dicho ayer, ¿pierde fuerza? No, yo creo que tiene fuerza. Ya lo dice ahora, pues ya lo dijo ahora. Ah, mira, nos hemos enterado que él sí lo dijo. Él no dijo que él se opuso, en la entrevista él no dice que él se opuso a lo interno, a las medidas que se tomaron. Por eso hay que preguntarle. Él no lo dice. Vamos a invitarlo. Bueno, 7:34. Melissa, ¿qué pasa? Que tengo...